Para recuperar el control del puño, el maestro Yan aconseja a Amarty que viaje al Templo del Alma de Hierro, el último centro de instrucción visitado por Eon. Los secuaces del general envían tras él a Rayo, pero el CDF, consciente del peligro, manda en su auxilio a Shadow, un misterioso robot arma. Entretanto, Ali informa al CDF sobre el funcionamiento del Gigantor. Su malvado tutor Reimer le enseñó a reactivar esta colosal arma, ahora en manos de las tropas del general. Templo del Alma de Hierro. ¡Oh! Ahora sí que la hemos liado. ¿Cómo demonios vas a poder con cuatro si antes ni siquiera has podido con uno solo? No lo sé. Al menos este nuevo que ha llegado parece que está de nuestra parte. ¿Este? ¡Oh, vamos listos si tenemos que fiarnos de este! El agente Shadow ha sido especialmente entrenado para la vigilancia, el espionaje y el reconocimiento. Desde su fabricación se encuentra equipado con más de 108 accesorios de combate. Esto lo convierte en nuestra arma más especializada para misiones secretas que conlleven un alto riesgo. Precisamente. Eso lo hace peligroso. Debería estar en la cárcel. Shadow fue un delincuente, pero ha sido sometido a un largo proceso de rehabilitación. Un delincuente es siempre un delincuente. Permita que le enseñe algo. Alfa 91405, grabación de vigilancia. Los agentes del CDF tardaron 18 meses en localizar a Shadow. Necesitaron 20 unidades para contenerlo y se le apresó gracias a mi intervención. ¿Qué posibilidades hay de que vuelva otra vez a las andadas? Eso no puede saberse con seguridad. En la rehabilitación notamos ciertas superposiciones y cruces de programación en los que Shadow olvida de qué lado está. Puede pasar de agente a delincuente, de aliado a enemigo en milésimas de segundo. Pues vaya, este parece un agente muy peligroso. Tranquila, está en fase experimental. No está operativo todavía. Por suerte, las últimas pruebas fueron satisfactorias. Alcanzó un 99,97% de fiabilidad. Y por esa razón, Shadow ya es plenamente operativo y tiene asignada su primera misión. Será el encargado de proteger a Marty en su viaje. ¿Pero qué dice? ¿Qué? No puede ser. Rayo, lluvia, nube, viento. ¡Oh! ¿Te pones a hablar del tiempo en una situación así? Estos cuatro son la tormenta que arrasa todo lo que encuentra a su paso. Hace tiempo que se les conoce como los cuatro varones invencibles. ¡Pero si no están! ¿A dónde habrán ido? ¡Aquí están! ¡Cuidado! ¡Marty, larguémonos! ¡Salgamos de aquí enseguida! ¡No podéis escapar de la lluvia! Ah!
con que esas tenemos. Ni el propio Eon habría sobrevivido. No está mal como final para su estirpe. Hasta nunca heredero de Eon. Vámonos. Todavía aquí. ¡Batman! Él me diría lo que tengo que hacer. ¡Batman! ¡Deja de llorar, Marty! ¡Y ayúdame! ¡Marty! ¡Batman, estoy aquí! ¡Marty! ¡Estás vivo! ¡Sí, pero no por mucho tiempo! ¡Destrúyelos, CDF! ¡Destrúyelos! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡No puedo ver esto! ¿Estás bien? ¡Marty! Por un momento pensé que no ibas a salir de esta. ¡Para, Batos, para! ¡Marty! ¡Qué susto me habías dado! ¡La cara! Pues ya está. ¿Ves cómo al final ha sido facilísimo? Tú a mí no me haces ni la revisión. No necesitas el vehículo. El templo del alma de hierro no está lejos. A ver si lo encuentro en el mapa que nos dio el maestro ya. Oye, ¿estás seguro de que quieres ir andando? ¿Y si vuelven a aparecer relámpago, granizo y aguanieve, eh? ¿Es que no has pensado en eso? Ya no detecto a los cuatro varones cerca de aquí. Estamos a salvo por ahora. Debemos continuar mientras podamos. ¡Claro, amigo! ¡Seguro! En cuanto echemos la siesta un ratito. ¡Ay! ¡Arriba, Batons! ¿Eh? Vaya, parece que algunos no tienen programado el sentido del humor. Ya no detecto a los cuatro varones. Debemos continuar mientras podamos. ¿Duque von Reimer? ¡Exijo que me saquéis de aquí inmediatamente! ¡Soy el presidente de Maxa! ¡Esta no es forma de tratarme! Tiene visita. ¿Ali? Ali, oh cariño. Dime, ¿te están tratando bien? No puedes imaginarte lo preocupado que me tenías. Ali, diles que debo ser liberado. Siempre te traté como a una hija, debes ayudarme. Si lo haces cuando estemos fuera, te daré lo que quieras. Lo que quieras. No creo que puedas hacer eso. Pero si colaboras con el CDF, tal vez te dejen marchar. ¿Qué? ¿Que colabore con esa banda de ladrones? Ya me han quitado suficiente. No me sacarán nada más. ¡Que no cuenten con mi ayuda! No les has dejado elección. Porque lo que querías hacer era una cosa horrible. Pero todo lo que hice lo hacía por ti. ¿No comprendes que el mundo entero podría haber sido nuestro? Pero yo nunca he querido el mundo entero. Aunque si te importo de verdad, sí puedes hacer algo por mí.
¿Qué quieres que haga? Decirme en qué lugar se está reconstruyendo al general. En eso no puedo ayudarte. Chen es una persona de intenciones ocultas. Guarda muchos secretos, incluso con sus colaboradores. Honorable Khan, ¿querías hablar conmigo? No me complacen tus progresos. Pese a que he dado una orden clara, el Gigantor no se ha desmantelado aún. Lo lamento de veras, pero eso es algo que no puedo hacer. ¿Sabes que es una orden? Es verdad, pero debes saber que él me ordenó algo distinto. ¿Eh? ¿Has hablado con el general? Él jamás ordenaría algo así. Luchamos juntos en la primera guerra robot para destruir definitivamente a los Gigantors. Debo hablar con él inmediatamente. De modo que no me hagas esperar más. Me temo que eso no va a ser posible. Su restauración se encuentra ahora mismo en una fase crucial. Así que cualquier interrupción podría resultar peligrosa. De acuerdo. Me avisarás cuando no haya peligro. Sí, claro, por supuesto. Por mal que te parezca, él pronto recompensará mis esfuerzos por su causa. ¡Ay, se acabó! ¡No puedo más! ¡Seguid sin mí! ¡No quiero ser una carga! Ay. Venga, Buttons. ¿A qué viene esto? Eres un robot, ¿vale? El frío ni siquiera te afecta. ¿Eh? ¡Mi descripción de serie! Página 2 del manual de instrucciones deja bien clarito que soy un robot de interior. Pero yo te actualicé poco después de comprarte. ¡No te oigo! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga ya! ¡No seas payaso! ¡Marty! ¡Ah! ¡Marty! ¡Nos ha traído a este lugar de mala muerte para deshacerse de nosotros! ¡Ah! ¡Ay! ¡Este es nuestro final! ¡Vamos a morir aquí! ¡Solo está cortando el hielo! ¡Vale! ¡Es un tío bastante raro! ¡Pero mira! Parece que tiene una idea. Y creo que sabe lo que hace. O a lo mejor eso es lo que él quiere que pensemos. Hace un frío que vela y hace una casa de hielo, como una regadera. ¿Necesitas ayuda? ¿Tú me ayudarías? Pues claro, al fin y al cabo, estamos del mismo lado, ¿no? Eso parece. Aquí. ¿Tú eres de por aquí? Parece que sabes mucho de este glaciar. Sí y no. Bueno, entonces hace mucho que trabajas en el CDF. El CDF. Lo suficiente. Bien. Vale, pues Buttons y yo te agradecemos todo lo que has hecho por ayudarnos. No me lo agradezcas. Me han programado, nada más. ¿Quieres decir que te han programado para que me ayudes? Conviene que descanses. Yo te protegeré de cualquier atacante durante la noche. ¡Sí, claro! ¡Qué tranquilo me ha dejado! ¿Y se puede saber quién nos va a proteger de él? Duerme. Duerme.
anhelado desde antiguo asilo. ¡Líbrate! ¡Líbrate! ¡Líbrate del hielo gélido! Buttons, ya estás hablando en sueños otra vez. No soy yo. ¡Te voy a... ¡Ahora verás! ¡No hagas eso! ¿De dónde viene eso? ¡Esperas! ¡Esperas! ¡Esperas a que llegue el día! ¡Iger! No veo a nadie. Iger es nuestro gran. Seguramente viene de detrás de aquella cabina. ¡Oh, gracias, amigo! ¡Yo! Son los monjes blancos. El templo que buscáis no está lejos. Estaremos aquí antes de que anochezca. Oye, Marty, que sea la última vez que me haces esto. ¿Por quién te crees que estoy aquí dejando que el trasero se me congele? ¿Has oído? Genial. Ya casi hemos llegado. Vamos, nos espera un cuarto caliente y algo de comer. ¿Significa eso un cambio de aceite y un descanso para mis cansadas patitas? Vale, ya me encuentro mejor. ¡Yupi! Bueno, ¿a qué esperáis? ¡El último es tonto! Bien. ¡Guardia! ¡Hay algo que quiero decir! ¿Tenemos ya algún informe sobre la situación de Marty? Aún no hay nada. Pero Shadow es demasiado inestable. Podría volver a conductas delictivas. Espero que Marty no corra peligro allí solo con ese robot. No está solo. Ese es el problema. Hay alguien más. Ayer, los sistemas de vigilancia recogieron estas imágenes. ¿Se sabe quiénes son? Son los cuatro varones invencibles, seguidores del general y supervivientes de la primera guerra robot. ¿Y siguen a Marty? ¡Tenemos que hacer algo! No debes preocuparte. He pedido autorización para volar a los glaciares. No me fío de que Shadow sepa sacar de esta Marty. ¿Ali? El duque von Reimer está dispuesto a hablar. ¿Sí? El doctor Chen no me confiaba sus planes, pero ordené que lo vigilaran. Dispuse para ello a mis mejores agentes. Y me indicaron que en el cuadrante Pi Gamma se estaba desarrollando una actividad inusual. Probablemente el laboratorio de Chen esté allí, pero por desgracia no puedo garantizarlo. No es mucho, pero al menos tenemos por dónde empezar. ¡Duerme! ¡Duerme! ¡Duerme o ser paciente! ¡Helado! ¡Helado! ¡Helado desde antiguo ha sido! ¡El templo del alma de hierro! ¡Lo hemos encontrado! ¡Yuhu! Voy a bajar para verlo de cerca. ¡Eh, Marty! ¡Espera! ¡Observas! ¡Observas! ¡Observas hasta...! ¿Eh? ¿He venido en un mal momento? Pues nada, ustedes a lo suyo, que yo me quedo aquí sin hacer ruido. ¡Infieles! ¿Cómo osáis interrumpir nuestra ceremonia? ¡Ofendéis al gran congelado, Iger el paciente! ¿Con que Iger el paciente, dice? Pues yo más bien diría Iger el cubito. ¡Qué gente tan rara! ¡Es un semidios! ¡Y le mostraréis respeto! ¡Dadles una lección! ¿Y Shadow dónde está? Y yo qué sé. Iba de guay con lo de la protección, pero a la primera se nos ha pirado. Escuchad y aprended, forasteros. Hace 100 años... el poderoso Iger rondaba este peligroso glaciar en busca de iluminación. Cuando llegó a este lugar, los dioses lo eligieron y lo dejaron congelado, con lo que se convirtió en Iger el paciente. Su reinado volverá, pero hasta entonces, los monjes blancos guardamos su templo de aquellos que desean robar sus secretos. Aquellos... ¿como vosotros, quizás? ¡Eh, tú! ¿A quién estás llamando ladrones? Mi amigo aquí donde le ves es el heredero de Eon. ¿Eh? Y ha venido a vuestro espantoso glaciar en busca de instrucción. ¡Jamás había oído semejante blasfemia!
Ahora sabréis lo que les pasa a los que osan perturbar la paz sagrada de este lugar. Os lo enseñaremos. ¡Traed las ofrendas para Iger! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debe! ¡Soltadnos, por favor! ¡Que como broma ya está bien, ¿no? Por favor, nos habíamos perdido. No hacíamos nada. ¡Quiero irme a casa! ¡Silencio! Vosotros seréis testigos del sacrificio de estos tres por el poder de Iger. Chicos, creo que os dejé bien claro que no nos siguierais. Y ojalá le hubiéramos hecho caso, jefe. Nosotros solo queríamos asegurarnos de que no corría peligro. Y entonces nos capturaron estos chiflados de las capitas. ¡Empieza el sacrificio! ¡Ahora conoceréis el poder de Iger incluso! ¡Socorro, jefe! ¡Marty, haz algo! ¡Sálvalos! ¡Oh! Un truco demasiado fácil. ¿Qué queréis? Si ese es en verdad el legendario puño de Eo, podrás librarte del hielo fácilmente. Ahora no lo puedo activar. Resulta peligroso. Aún no lo controlo. Es por eso por lo que he venido. Yo te ayudo, Marty. ¿Y tu amigo es el muy legendario perro de Eon? ¿Qué? Ya era hora, amigo. Estaba vigilando la zona. Muy buena excusa. Cuidado. ¿A qué viene todo esto? ¡Exijo que me liberes! Creo que lo he encontrado. Detecto niveles elevados de resonancia magnética en el cuadrante pigama superior. ¿El laboratorio del Dr. Cheng? O tal vez una trampa. ¿Seguro que no le ha detectado a nadie? He volado por debajo de los radares. Manténgase a la espera, Ash. Parece que Reimer decía la verdad. Te lo debemos a ti, Ali. Sin tu ayuda, aún estaríamos a ciegas. Y quién sabe por cuánto tiempo habríamos caminado sin rumbo. ¡Que comience el despliegue de las tropas de tierra! Tenéis luz verde, Tremos. Este será un ataque de precisión quirúrgica. El objetivo está a la vista. ¡Preparaos para la infiltración! Hay que proteger la entrada antes de que lleguen los batallones principales. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Ash, tienes visibilidad desde ahí? No veo bien. Hay una tormenta de arena. ¿Qué demonios es? La caballería del general, los centauros acorazados.